ver. Vas a recibir su mierda. Nadie derrota a Strong. Cadáver no usa cosas. Nosotros llevar. Es demasiado difícil. Bien. Cosas por todas partes. Humanos llaman caos. Bienvenidos al lago Walden.
Se encuentran frente a la cabaña en la que el escritor y filósofo trascendentalista Henry David Thoreau vivió desde el verano de 1845. Durante 2 años, 2 meses y 2 días, Thoreau vivió en esta cabaña con la esperanza de adquirir una comprensión más objetiva de la sociedad. Este experimento fue influenciado por el interés de Thoreau en la filosofía. Este lugar no gusta a Strong. Joder. Va brutal. Humano anda silencio, o enemigos oyen. He entrado. Ordenadores estúpidos, destrozar. Sitio para lucha. No gusta Strong. Mucho silencio. Oh.
Pienso usar tus tripas como collar. Ya está. Nos ven fácil. Ser una buena idea. Desgarra y aplasta. Excelente. Humano, ¿por qué mirar palabras? ¿Qué dicen?
brutal. Ya está. Strong está calentando.
pienso encontrarte y matarte. Strong no los encuentra. Se marcharon.
Hola. ¿Qué necesitas? Espera ahí. ¿Espera aquí? Strong confundido. Hola, Strong. Carne buena, no muy fresca. Humano comer. Es hora de que vuelvas a casa. Strong espera a humano en torre. Envía humanos débiles a Strong para comer. En mi opinión, siempre hay que luchar por la libertad. Disculpe. ¿Crees que estamos listos para recuperar el castillo? He despejado ese sitio al que me enviaste y he colocado una radiobaliza. Qué buena noticia. Cuando la gente tenga un lugar propio, estará dispuesta a ayudar a defenderlo. Quiero que eches un vistazo a una cosa, para variar. Lo señalaré en tu mapa. Ve a enterarte de qué necesito. Nos vendría bien contar con el apoyo de más asentamientos.
¿Estás seguro? No soy una chica normal. Cariño, eres perfecta. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Por el poder que me ha sido investido, os declaro marido y mujer. Todos me has estos ayudado años, con una decisión nunca importante. Me di cuenta de lo que me importaba. Gracias. Hasta que ella dio el creo paso. Creo que ya sé lo que es el amor. Hola, Edna. Soy tan feliz. Hola, señor Sewicki. Me da igual lo que digan. Estamos enamorados. Me alegra verte. ¿Todo bien, Azul? ¿Por qué me llamas así? ¿Porque eres un morador del refugio? Ya veo que no llevas el mono azul, pero el Pip-Boy y esa pinta de pez fuera del agua te delatan. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Hazlo y te diré lo que haré. Iré contigo. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. ¿Qué clase de entrevista va a ser? Te pregunto quién eres, tu opinión sobre la vida aquí fuera y quizá algunas preguntas duras para mantener el interés. ¿Qué te parece? Vale, Piper. Acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Me congelaron con mi familia. No pasé mucho tiempo en el refugio. Espera, ¿has estado dentro de una nevera todo este tiempo? ¿Dices que eres de antes de la guerra? Sí. Tengo más de 200 años. Oh, Dios mío. La mujer de otra época. Bueno, has visto la Commonwealth, Diamond City. ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? Sinceramente. Ver a todo el mundo que intenta sobrevivir, reconstruir el mundo, me da esperanza. Eso es sorprendentemente inspirador, Azul. Lo incluiremos seguro. Ahora, la gran pregunta. ¿Has venido hasta aquí buscando a alguien? ¿A quién? Mi bebé, Sean, fue secuestrado. Aún no ha cumplido ni un año. La búsqueda desesperada de un hijo perdido. Conmovedor hoy y siempre. Dime, ¿sospechas que el instituto está implicado? A Sean se lo llevó un hombre, no un grupo siniestro. Espero que sea así. Porque si son ellos, la cosa empeora mucho. Para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucedieran. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? Solo puedes intentar superar cada día. Sigue adelante. Es lo único que se puede hacer. Todos hacemos lo que debemos, ¿eh? Creo que mis lectores se sentirán identificados. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto, pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. De todas formas, he aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas. Tú avisa cuando quieras. Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia. ¡Hey, Nat! La prensa es imparable.
Has visto mejores días, ¿eh? Puede que sea un peligro mortal constante, pero en la Commonwealth no faltan emociones. Piper. ¿Vienes conmigo? ¿Seguro que quieres viajar conmigo? Bueno, es eso o volver con el periódico. Supongo que el periódico puede esperar. Cambiemos cosas. Esto es lo que tengo. La mayoría de la gente quiere ayuda. Solo tenemos que ofrecerla. Te lo juro, no son habladurías. University Point, el asentamiento de la costa. Arrasado por los synths. Diamond City Surplus. Abierto las vendemos de todo. Estimulantes. Déjame ver lo que tienes. Excelente. Todos en esta ciudad se asustan hasta con las sombras. Yo les digo que se relajen. ¡Hey, Solomon! Hay que aceptar la vida como es, ¿sabes? Si ocurre algo malo, pues hay que asimilarlo. Dicen que algo salió mal en el antiguo museo de la brujería. Hola. Cerca de mis amigos dicen que los forasteros huelen. ¿Por qué alguien querría ir allí? Pero tú no hueles a nada. Siempre ha estado abandonado.
Avísame si puedo ayudar a lidiar la carga o si quieres que revise algún texto. Piper. ¿Vienes conmigo? Claro, adelante. Lo haré. Ruidosa y rebosa de agentes corruptos y lameculos, pero es acogedora. Ve adentro. Si quieres irte, no tienes más que cruzar la puerta. Dani. No quiero ser maleducado, pero estoy ocupado. Munición, armas y muerte sangrienta. Lo tengo todo. ¿Te va eso de repartir leña? Entonces soy tu chica. Oiga. Tantas armas y tan poco tiempo. Tienes que comprarlas. Déjame ver lo que tienes. Armas, armas y más armas. Solo para ti. Hola. Está justo ahí. Rápido. No, cállate. Ahora vienen por aquí. Prepárate.
viene este retraso? No sé. Quizás deberías ir a mirar. ¿Crees que no me atrevo? Me he cansado de estar sentado. ¿Por qué no se... ¡Los encontré! ¡Desperdicio! ¡Estoy cabreada! ¡Quita! Si lo necesitas, puedo llevar algo. Encontrar algo aquí no será fácil. Bien. Bien. No voy a poder abrirla. Bingo.
Esto no lo abro ni... Bingo. Bueno, esto es un clásico. ¡Se acabó, Torrón! Chico, has elegido una ¡y otra pelea. Necrológica!
Saqueadores. La peor versión de la humanidad. Calla la boca un segundo. Oigo algo. ¿Qué coño ha sido eso? No hay nada ahora. ¿Qué? ¿Quién anda ¿Seguro ahí? ¿Seguro que has visto algo? Tanta preocupación para nada. ¡Ya eres mío, novato! ¿Cuándo rendirse, ya? Me habéis puesto de los nervios por nada. Ay, Dios, que no sean los salvajes. Azul, aquí hay alguien. No sé si esto también les pasará a otros periodistas. ¿Puedo estar así todo el día? Ahí hay algo. Les hemos dado su merecido. ¿Para qué es esto? Esto es una gilipollez. Bailemos.
Tú salías en el periódico, ¿no? ¿Tienes 200 años? Pues te conservas bastante bien, ¿eh? Oiga. Eres esa persona del refugio. La del periódico. Hola. Ni me hables. Podría llamar la atención de alguien. Has vuelto. ¿Tienes esa pintura? No ha sido fácil, pero la tengo. Sí. Vaya, qué noticia tan buena. ¿Por qué no empiezas y das los primeros brochazos? Veamos cómo queda el color. ¿Trabajando mucho? Es un buen tono de verde. El muro parece satisfecho con él. Es un placer. Ha sido un honor. Es agradable trabajar con alguien que sabe mostrar respeto. Tu recompensa y un pequeño detalle por conseguir el tono de verde correcto. No te lo gastes todo de golpe. Hemos hecho bien. El muro es importante para mucha gente, Azul. Vigila tu espalda. El instituto podría estar detrás de ti. Nat. Señora. Esa entrevista con Piper está vendiendo un montón. Toma, una copia gratis. Hola, tengo aquí una silla vacía esperando a que algún bello cliente... ¿Qué? Tengo mucho lío. Compra a salvo. Los Sims no tienen cabida. Necesitas protección, como todos. Pues voy a echar un vistazo. La mejor defensa propia.
voy a decir con quién debes entablar amistad, pero Piper es problemática. ¿Quieres hardware personalizado? Tenemos un banco de trabajo. Todo lo que tengo te pondrá a salvo. Vamos a ver lo que tienes. Tengo para todos los gustos. Un trozo de madera corriente. Un shooter está hecho a medida con nogal auténtico. Los peinados más modernos de Upper Stan. Oye, carroña, tengo un montón de carne de Brahman colgada. Espera, ¿qué clase de carne es? ¿No has oído hablar de los brahmanes? Grandes, lelos, cuatro piernas. Todo lo que sea de las granjas de los Codman es fresco. A veces las caravanas también nos traen... ¿Piezas raras? ¿Más raras que una vaca de dos cabezas? Sí, mi princesa. Más raro que eso. Mayerler, tocho moscas, muta... Echaré un vistazo. Recuerda, cuanta más sangre mejor. Las últimas noticias de la Commonwealth. ¿Quién necesita un corte? ¡Todos necesitan uno! ¡Paso al frente! ¡Leed el tablic, ocúrrense y preparaos! No hay que avergonzarse por tomar drogas de vez en cuando. Solomon puede proveerte.
Combat Zone. No hay sitio mejor para que te maten en la Commonwealth. Sí. Ha durado poco. Aquí no hay sitio para ti. Esfúmate. No tenía chapas, así que me arrojaron aquí. Bien. ¿Qué ha pasado? ¡Vas a... ¡Vaya! ¡Cubre de aquel que te tosa! ¿Crees que habrán acabado ahí fuera? ¡No queremos líos! ¡Al menos se acabó! ¡Venga, asuma la cabeza de una vez, cobarde! ¡Y una mierda! Soy demasiado guapo para acabar así. ¿Habéis acabado de mataros? ¿Por qué no vienes aquí? Muéstranos que vienes. ¿Ya está? Bueno, podría haber sido peor. No sé qué decirte. A mí me ha parecido todo un espectáculo. ¿Acaso estás colocada, joder? ¿Para qué pregunto? La respuesta es obvia. Pero aún así gané, ¿no? Lo que pasa es que esa adicción te está volviendo descuidada. Bueno, supongo que ese será ya el menor de tus problemas.
Parece que nos han dejado sin negocio. No sé si besarte o dejar que mi pajarita se alimente con tus intestinos. Te tengo dicho que no me llames así. Os he salvado la vida. Deberíais agradecérmelo. ¿Agradecértelo? ¿Por cargarte nuestra clientela? Perdona si no me lanzo en tus brazos. Tal vez no fueran amables, pero entretener a esos idiotas era lo que nos ayudaba a pagar las facturas. ¡Que les den! ¡Ya vendrán más! Solo necesito un respiro antes de continuar. ¿Un respiro? ¿Para qué? ¿Para meterte más mierda de esa en el brazo? Nanay. ¿Sabes qué? Creo que no hay mal que por bien no venga. Has asistido al final de la pelea. ¿Qué opinión te merece Kate? Tiene talento, sin duda. ¿Ves? Al menos alguien aprecia el talento cuando lo ve. No es tu talento lo que me preocupa. Te explico mi problema. Mi público ha desaparecido repentinamente. Y sin público, no hay chapas. Y si tú no me rentas chapas, pajarita, ya no eres de valor. Eres una carga tanto para mí como para ti misma. Vale. Mi proposición es esta. ¿Qué tal si te quedas con su contrato? Podrá acompañarte y cubrirte las espaldas. Me estarías haciendo un favor mientras trato de levantar de nuevo este sitio. ¿Qué me dices? ¿Yo? ¿Con ella? ¿Por qué te interesa que me acompañe? ¿De verdad, Tommy? Dime por qué cojones quieres deshacerte de mí. Tal vez porque te vendría bien cambiar de aires o porque esta persona me inspira confianza, a saber. Pero no suelo equivocarme con estas cosas. Y bien, ¿qué me dices? Me gustaría saber qué piensa Kate. ¿Acaso no tengo derecho a opinar? Así no es como funcionan los contratos. Además, ¿de veras quieres quedarte aquí? Sin público, sin chapas, sin nadie con quien hablar. Dios, ya lo pillo. Buena chica. Ella se apunta. ¿Tú qué dices? Claro. No me vendría mal a alguien que me cubra. Bien, trato hecho. Toma, acepta esto. Los honorarios del exterminador del último combate. Oye, para el carro. ¿Qué será de ti si no me tienes a mí cerca? No te preocupes por mí. Pienso arreglar este sitio y espero encontrar a una clientela menos sanguinaria. Ahora fuera de mi vista. Ya no eres bienvenida aquí, pajarita. Eres un hijo puta de cuidado. ¿Lo sabías, Tommy? Dime algo que no sepa. Bueno, pues ven a buscarme cuando quieras ponerte en marcha. Hola. ¿Qué tienes para mí? Piper. ¿Algo que decir? Es hora de que nos separemos. Por supuesto. Me iré a casa. Hola, Kate. ¿Entonces podemos partir? Depende. ¿Cómo te encuentras? No lo sé. Me siento un poco inútil aquí sentada tocándome el higo. Bueno, ¿podemos seguir adelante con esto? Solo quiero cambiar unas cosas. ¿Acaso soy un banco? Kate. ¿Entonces podemos partir? Adelante. Ya era hora de salir de aquí. Vamos. ¿Por qué molestarte? Es basura. Yo la tiraría.
Hola. No. Avísame si necesitas ayuda con esa... Bien. O cualquier otra, de hecho. Con los años he desarrollado mi habilidad para entrar en sitios prohibidos. Ya está. ¿Vas a cargar con esa chatarra?
Atención. Esta es mi parte favorita del trabajo. Atención. Señala lo que... ¿Qué ocurre? ¿Qué piensas? La próxima persona que quiera llevarme al catre se va a llevar una patada en sus partes. Solo quería comprobar, saber cómo crees que va lo nuestro. Aún estoy intentando averiguar lo que quieres de mí. Quizá algún día lo descubra. ¿Qué piensas? Estoy agotada de tanto caminar. Eso es todo por ahora. Ningún problema.